son árbitros con mucha experiencia en el baloncesto internacional. Juega Fabricio Berto en este aclarado, en este uno contra uno, defendido por Elton Brand. Falta del jugador también de los Clippers, la primera. Ahí tenemos ese duelo uno contra uno y el tiro buscando la tabla de Oberto. Bueno, y como ya se puede apreciar en las imágenes, Argentina, que ha empezado pues sin miedo contra el equipo norteamericano. Son jugadores que tienen mucha confianza, jugadores que están acostumbrados a ser muy determinantes en sus equipos, a tener mucha responsabilidad, y seguro que vamos a ver un partido en el que los argentinos no se van a amedrentar ante los norteamericanos. Bueno, pues balón para el equipo argentino. Al saque de fondo Manu Ginóbili, nuevo jugador de los Spurs de San Antonio. Jugará en esa franquicia de la NBA, si todo le va bien, durante al menos los próximos dos años. Ese tiro no entra. Al rebote defensivo Miller, que pase de contraataque por la calle central. Corría ese contraataque Michael Finley, y Brazauskas de nuevo va a indicar la falta del número 4 del equipo argentino. Pepe Sánchez, otro argentino que va a militar en España, en la Liga ACB, en el recién ascendido Lucentum de Alicante. Ahí está la muñeca de Paul Pierce. Acaba de anotar el primer triple del partido. Por delante el equipo argentino, buena posición, y aprovecha esa posición para anotar el tiro Volkovinsky, autor de 4 puntos. Se mantiene Argentina por delante, pero esa es la tónica en todos los partidos, José Montero, del equipo americano. Empieza mal y acaba bien. Pues así es, acaban imponiendo su condición física sobre todo, y su banquillo en el tercer y cuarto periodo. Y los americanos, que es un equipo que lanzan muchas veces, y es el equipo, pero fallan mucho, pero lo que pasa es que cogen muchos rebotes ofensivos y tienen muchas opciones de segundos tiros. Es un portento físico Ginóbili. Es un jugadorazo, no solo un portento físico, sino que además añade una calidad extraordinaria. Y ahí está Jermaine O'Neal, uno de los favoritos del público de Indianápolis, porque es jugador de los Indiana Pacers. Acaba de anotar su primera canasta. 4 por delante el equipo argentino. Juega Esconocini para Ginóbili. Vamos a ver de fuera. Ahí es donde flojea un poquito Manu Ginóbili. Vaya rebote de Volkovinsky. Canasta para Pepe Sánchez. La penetración de Michael Finley. Y la falta pues del jugador que ha levantado el brazo, el Manuel Manu Ginóbili. Su primera falta. Hemos visto la repetición de esa jugada, de ese rebote de Rubén Volkovinsky, jugador que pasó por la NBA. Es jugador de los Mavericks de Dallas, donde juega este hombre que tenemos ahí a los tiros libres, Michael Finley, promediando 20 puntos por partido en el torneo. Anota sus dos primeros puntos en este partido. Vamos a ver en el contraataque. Es Conocini. El rebote ahí defensivo para Ben Wallace. Andre Miller. Media penetración. El tiro corto, pero no lo ha encestado. No. Pierce ha querido darle una patada a Conocini. Y están los dos picados. Y al final la falta para Pierce. Estaba un poco caliente ahí. Sí. Pierce, que en el contraataque ha querido darle una patada, o al menos echarle la zancadilla a Esconocini. Han tenido un encontronazo. Paul Pierce ha caído desde el suelo, ha lanzado una patada, pero más estilo puro taekwondo. Y luego en el rebote siguiente, pues le ha dado un golpe. Y ahora Paul Pierce, que está provocando a Esconocini. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Otra falta para Paul Pierce. Vamos a ver lo que hace George Karl. Yo creo que lo tendría que cambiar, porque se ha llevado 2 faltas consecutivas, y el público, pues unos abuchean, otros aplauden. Aplauden porque entra en cancha el ídolo local, Reggie Miller.
era el máximo anotador de Estados Unidos, Paul Pierce, pero se ha sentado porque ha cometido dos faltas consecutivas a Sconcini y además mete ese tiro. Está espléndido Hugo Sconcini. La media penetración ahí de Michael Finley y la falta va a ser en la ayuda para el número 5, Ginobili. Y es la segunda de Manu Ginobili. Y Rubén Magnano lo envía al banquillo. Y los americanos que no han empezado como otros partidos que han ido contemplando, mirando, están enfadados, ¿eh? Están, saben que se están jugando el primer puesto del grupo, le tienen respeto a Argentina y ven que los argentinos han salido a jugar a esto. Anotó esos dos tiros libres Michael Finley, que está en 4 de 4 en esa línea de tiros libres, y ahí está la presión por toda la cancha del equipo de George Cal. Sube ese balón Pepe Sánchez y tenemos la presión a media cancha que le hace André Miller, el bloqueo de Volkovinsky, pero no se ha podido levantar. Es como Chile, que ha metido un gran balón, el tapón de O'Neill. Eso no puede ser. El público argentino protesta, también el banquillo argentino. Yo creo que ha metido la mano por debajo del aro. Ese tiro no entra, al rebote O'Neill. Rebote para Jermaine O'Neill. Arma el brazo, tira y no anota Reggie Miller. Y el balón será para Argentina. Bueno, está caldeado, sí. el partido y el ambiente, ¿eh? Ya, es que si todo acaba como está previsto, en cuartos uno de estos dos equipos se va a medir a Yugoslavia, ¿eh? Sí, por eso. Y nadie quiere, ¿eh? Pues Yugoslavia o Estados Unidos o Argentina se van a quedar fuera de las medallas. Ahí está jugando por dentro en el poste bajo Scola. Ya ha salido Scola y ha sustituido a Volkovinsky. 19-11, son 8 puntos de ventaja para el equipo argentino y la falta de Nocione, que también entraba en el quinteto argentino, a Reggie Miller. Muchos jugadores conocidos en esta selección argentina. Ahí tenemos por ejemplo a Gabriel Fernández, que juega en el Forum. A Leonardo Gutiérrez, juega en el Inca, en la LEP. Alejandro Montequia, Pamesa Valencia, Andrés Nocioni, Tau Cerámica, Fabricio Oberto, ex Tau, ahora jugará en el Pamesa. Pepe Sánchez, del Panathinaikos al Lucentum, a las órdenes del argentino Julio Lamas, Luis Escola, Tau Cerámica, Sconcini, parece que no sigue en Vitoria, pero ha jugado ahí. Lucas Victoriano, que ha vuelto al Real Madrid. En fin, me han salido 9. Si descolgamos ahí o descartamos a Sconcini, 8. Bueno, y jugando con pasaporte comunitario la mayoría de ellos. Y tal, argentinos, la mayoría de ellos. Un auténtico lío el tema de los pasaportes. Bueno, y en el otro escenario de este campeonato del mundo, Alemania va a ganar a Rusia, se va a poner por lo tanto tercera y parece que se va a enfrentar a España en los cuartos de final. Bueno, un poco la revancha de esa medalla de bronce que estuvo en juego en Estambul. España y Alemania, en efecto, en el campeonato de Europa de Turquía disputaron el partido por el bronce. España ganaba por 18 y apareció la ametralladora Novitski, pero al final la victoria fue para el equipo español, bronce, y esto se puede repetir aquí en cuartos de final. No te veo, te veo como que no te gusta mucho este cruce. ¿Eh? por Novitski. Bueno, para nosotros tenemos. Pero los alemanes también tienen que estar preocupados por unos cuantos españoles. Sí, tienen que preocuparse por algunos. Gasol. Empezando por Gasol.
En fin, vamos a ver porque todavía queda un partido. Tienen que jugar Puerto Rico y Angola. Si vamos Puerto a ver Rico si hay otro, pierde con si Angola, hay otro angolazo. Si hay otro angolazo, España es primera y jugaría con Nueva Zelanda. Ese sí que sería un buen angolazo. Sí, bueno, señor. No han estado en esa penetración André Miller. Juega el equipo argentino, está con 8 puntos de ventaja, 19-11. Este es Pepe Sánchez, la penetración y el tapón ha sido de Wallace. No, no va a dar la canasta. No, no, es banda, porque ha tocado la parte de atrás de la canasta. Ah, eso sí. Por lo tanto, saque de fondo para el equipo argentino. Y Rems que dice que no son 24 segundos no, de claro. posesión, sino que solo quedan 10. Bueno, los americanos son más intimidadores y hay que lleven tres tapones por ninguno de Argentina. Pero en los porcentajes, Argentina superior. Tirando más y metiendo más. Ahí está jugando Scola. El triple de Sánchez, el rebote para Oberto. El rebote ahí ofensivo de Fabricio Oberto. Por lo tanto, otro balón en este ataque para el equipo argentino. Vamos a ver Brazauskas. Hay problemas con el marcador. Había puesto 36 segundos el reloj de posesión. Por eso ha tenido que parar. Vaya pareja de... Sí, de legendario, ¿no? Y vaya pareja de pibos ha fichado Valencia, ¿eh? Roberto y Tomasevic. Aunque Tomasevic aquí en este campeonato no está a buen nivel. Pero Roberto sí. Vamos a ver ese triple. Alejadísimo de Sconocchini. Y el balón va a ser para el equipo americano. Este es el nuevo seleccionador argentino. Que ha sustituido ahí en ese cargo a Julio Lamas. Julio Lamas dirigía la selección argentina en el último campeonato del mundo, el de Atenas. Creo que Rubén Magnano era su ayudante. El movimiento y la pintura de Germain O'Neill. Falta de Oberto. Entra Fernández y se va a Oberto. Aunque es solo la primera de Fabricio Oberto. Entra este número 9, Gabriel Fernández, que jugaba en el Tau y ahora va a jugar en el Forum Valladolid. Ahí tenemos al jugador más mejorado esta temporada en la NBA, Germain O'Neill. Ha anotado el primer lanzamiento libre. Segundo tiro libre para el pívot de Indiana Pacers. Ha salvado ahí Sconocchini. El público americano protesta. Claro, no lo entienden, porque ellos tienen la ley su regla del cilindro. Sí. Que en el cilindro imaginario no se puede sacar el balón. Pero estamos aquí con normas, con reglas fijas. Pero al principio del torneo se distribuyeron unos papeles con la comparativa de las reglas. Ahí está circulando el balón el equipo argentino con el triple en el último segundo, en el último instante de posesión de Pepe Sánchez. Primer triple de Argentina, 5 puntos para el base del equipo sudamericano, 22-12, pues se pone Argentina con 10 de ventaja. Los seguidores argentinos, José, se las prometen muy, muy felices, pero esto todavía... queda mucho todavía. Ha ganado Alemania 103-85. Los rusos fuera ya de los cuartos de final. Por lo tanto, Alemania tercera. Cuarta Nueva Zelanda en este grupo F. Y vamos a ver cómo quedan las dos primeras posiciones. Si terminara el partido ahora mismo sería Argentina, pero claro, como esto no va a terminar ahora, tenemos que esperar. En este grupo y en el nuestro, en el que está España, porque como bien decías tú, falta el Puerto Rico-Angola. A ver si nos devuelven el angolazo que nos metieron en Barcelona en 92. Sí. Ya toca, ¿no? Sí, hombre. Ha jugado pocos partidos Reyes Miles. Este es el tercero en el que participa debido a una lesión en el tobillo. En la presión comete falta André Miller.
el base de los Clippers. Está en el bonus el equipo argentino. Tiros libres para otro jugador que va a jugar en España, en el Pamesa. Hablábamos de los fichajes de Oberto y de Tomasevic. Montequia jugará en el conjunto valenciano. A repartir minutos con Rodilla. Se ha botado el balón el pie André Miller. Han salido un poco despistados los jugadores estadounidenses. 22-14 Argentina. Jugando Montequia para Fernández. Se abre ahí Escola. Escola dentro. Fantástica asistencia de Escola para su compañero en el Tau. Nocioni. Andrés Nocioni, que se estrena en el partido. 10 de nuevo de ventaja para el equipo argentino. A punto de llevarse ese balón es Conocini. La penetración de André Miller y la falta de Fernández. Gabriel Fernández, primera. Cambio en el equipo argentino. Se sienta Sconocini, Hugo Sconocini. Y entra Paladino, al que apodan el Torito por su estilo aguerrido. Tiros libres para Miller. Es su primer punto en el partido. Anota también el segundo. Y Baron Davis, que empezó el campeonato como base titular, pero en los últimos partidos la plaza fue para Miller. Muy arriba la presión del equipo americano. Fernández jugando ahí con Escola. Escola para Nocioni. Montequia pidiendo el balón, que pase para Escola. Escola abre a la derecha, el rectificado y el tiro a tabla perfecto de Fernández. Qué bien está jugando Argentina. Ahora están utilizando un sistema en ataque que es de una universidad americana, es Flex, en el que todos los jugadores entran dentro y fuera a través de bloqueos. Vamos a ver el contraataque. Ahí tenemos a Montequia, mira aro, el pase para Nocioni, cinta y canasta en el poste bajo para Nocioni, Andrés Nocioni. 28-16. Baron Davis, la falta de Nocioni, segunda. Y de nuevo un jugador estadounidense en la línea de los tiros libres. Ahí vemos el buen movimiento de Nocioni, como amaga, finta al defensor y luego anota cómodo. 10 asistencias para Argentina, 3 para el equipo USA. Ahí tenemos a Wallace, el mejor defensor de la liga, fallando ese segundo tiro libre. Bueno, ahí tenemos al ex entrenador del Real Madrid durante 2 temporadas, bueno, temporada y media, George Karl, entrenador de los Milwaukee, ahora con la responsabilidad de llevar al equipo americano. ¿Cómo está jugando Argentina? Vaya pase de Escola para Nocioni, otra asistencia. Y los argentinos que no se lo creen. Los argentinos, bastantes aquí en el Consico Fieldhouse. Tira O'Neill desde la personal, canasta para Jermaine O'Neill. ...20-19, la presión de Baron Davis. Jugando Fernández. Sale hasta ahí Ben Wallace. Ahí está el Torito Paladino para Escola. El movimiento de Escola, el tiro al hierro, rebote Son Marion. Vamos a ver ese pase largo dentro para O'Neill. ¡El tapón! ¡Qué tapón le ha colocado! ¡Ha sido Escola! ¡Oh, Dios! Le han pisado. Jermaine O'Neill le ha pisado. Intencionada, antideportiva. Le ha pisado. ¿Lo has visto? Vamos a ver, esto es el tapón que le coloca
Escola. Vamos a ver cómo lo pisan. Lo han pisado, ¿eh? Vamos a ver la televisión americana y nos ofrece la repetición. Qué barbaridad. Ahí. Lo ha pateado, ¿eh? Lo ha pateado, no. Pero bien pisado. Y antideportiva Jermaine O'Neill. Dos tiros más, porque primero es una falta, luego le hace la otra. Pues tiene cuatro tiros. Y al ser antideportiva... Aprovecha los cuatro. Banda para el equipo argentino. La tercera, de Jermaine O'Neill. Y como fue antideportiva, saque, posesión para el equipo argentino, que se ha puesto con la máxima. 34-19. Ahí está jugando Argentina. Falta de Miller. Bueno, qué barbaridad. Eso sí que es una falta antideportiva lo que ha hecho Miller. Primera para Reggie Miller. Ahí. Esto, el Dream Team de verdad. El del 92. No hubiese sido incapaz de tener este tipo de comportamiento en un partido. Bueno, está ganando Argentina. Estamos aquí. Nunca un equipo americano representado por jugadores NBA ha perdido un solo partido, ¿eh? Ahí tenemos a Josh Kall, algo preocupadillo, ¿eh? Anota ahí Paladino. Leandro Torito Paladino. 34-19. Yo creo que faltan puntos. Yo creo que le faltan puntos. Se ha notado. Antes teníamos 34-19. No han subido. No han subido los dos de Paladino. Ha robado ahí Baron Davis. Se va a acabar este primer cuarto. Miller. Bueno, eso es falta, ¿eh? No haya habido falta. Bueno, pero al final ha anotado Marion. Para mí no es falta. ¿No? Sí, bueno, vamos a verlo. Americano que se ha tirado ahí al barullo. Vamos a verlo, ¿eh? Ahí está Miller. Bueno, sí, ahí parece que hay un... Hombre, en circunstancias normales sí. Se puede pitar, yo no digo que no, sí, ¿verdad? Sí, se puede haber pitado. Se puede haber pitado tranquilamente, sí, pero vamos. Yo lo había visto en un principio un poquito más clara por el aspaviento que hacía. Hay que dedicarse más Reggie a jugar a baloncesto y hacer... menos tonterías. 24-21. Bueno, excepcional el cuarto que ha hecho. Bueno, ya sabes que esto consiste en Argentina en 40 minutos. Pero bueno, este para grabarlo en vídeo ya. Vaya selección que ha reunido aquí este hombre, Rubén Magnano. Una selección que hasta el momento ha ganado sus cinco partidos. Por ahí han caído ante los argentinos, Venezuela, Rusia, Nueva Zelanda, Alemania y China. Los americanos han ganado a Algeria por 50 puntos, a Alemania por 23, a China por 19, a Rusia por 24 y ayer a Nueva Zelanda por 48. Bueno, ha sido un primer cuarto trepidante, accidentado, ha pasado muchas cosas, el intento de zancadilla de Paul Pierce, luego la patada de Jermaine O'Neill a Escola, el empujón de Reggie Miller. Y vamos con el segundo cuarto. Ha entrado Antonio Davis. Juega Baron Davis.
Ahí está la penetración de Davis. Bien. El base de los Hornets acaba de anotar la primera canasta en este cuarto para el equipo americano, y esta es la primera posesión de este segundo cuarto para Argentina. Ahí tenemos a Oberto de nuevo en el 5 argentino. Montequia, Torito Paladino juega con Luis Escola. A ver, este aclarado, este uno contra uno. Se va Escola. Se puede terminar aquí en la NBA, ¿eh? Sí, sí. Como ha sellado ahí a O'Neal. Son muy buenos los argentinos. Y desde luego soy un equipo que no se va... Era Wallace. El que se va a echar... O se va a asustar por los jugadores americanos va a ser Argentina. Otra vez protesta el público americano. Por lo mismo. Con la Montequia. Hoy más numeroso que otras veces, ¿eh? También hay muchos argentinos en este Consico Field House de Indianapolis. La falta va a ser para el jugador de los Raptors, Antonio Davis, otro jugador argentino en el suelo. Vamos a ver qué ha pasado aquí. No, este es el movimiento de... No, el ha hecho Escola. Un body check. Vamos, lo vemos. Dudo mucho yo que veamos esta jugada. Y que nos la dé la realización americana. Bueno, la de Jermaine O'Neal no la han pasado. Un poco así por encima. Sí. Bueno, vuelve Sánchez. Y al saque. Y se sienta Alejandro Montequia. Luis Escola jugando con Paladino de tres. Madre mía. No sabes por qué le llaman, el Torito. Mira, robando. Paladino. ¿Cómo están los americanos? Están descentradísimos. Entre, insisto, Sánchez. 29-23. El tiro de Escola. Va dando vueltas por el aro. Uy, qué nerviosos están los americanos. Entre dos lo han quitado. Sí. Mocioni para Sánchez. Es la máxima, ¿eh? 16. Bueno, los argentinos que están aquí contemplando el partido están locos. No se lo creen. No creo que no se lo creen. Pero bueno. Paladino. Se la deja Mocioni. Mocioni aguanta. Y la falta de Sean Marion. Rens la pita. Primera del jugador de los Phoenix. Y bueno, vuelve por Paul Pierce y sustituye a Reggie Miller. Intenta ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Con más pena que gloria. Intenta mejorar ahí el juego de perímetro. Josh Cal con la inclusión de su mejor tirador, de su mejor anotador, Paul Pierce. Salió también muy nervioso. Tiros libres. Una máquina argentina, ¿eh? Una auténtica máquina. 17 la máxima, José. Sí. Estoy viendo aquí a toda la selección yugoslava, que la estaba contemplando el partido. Son un poco de los nervios también los yugoslavos. Sí, aquí todo el mundo está implicado en el tema. Exacto. Mocioni, 8 puntos. Esto nunca ha pasado en la historia, ¿eh? Que un equipo vaya ganando a Estados Unidos con jugadores NBA por 18. Bueno, se detiene el partido. La falta ha sido para el 14. Paladino. Para Torito Paladino. Esto es de los pocos que no juegan en España. Lo hacen en Nápoles, en la Liga Italiana. Vamos a ver esa suspensión de... ¡Oh! De Pir, no, el rebote para Andrés Mocioni. Ahí va en la transición el equipo argentino. Este es Sánchez. Mocioni se la cuelga ahí, pero ha telegrafiado el pase. Cortó Paul Pierce subiendo el balón. Ahí está el alero de los Boston Celtics. La penetración, la bandeja, el tapón de Roberto. Falta segunda de Fabricio Roberto ahí sobre a Paul Pierce. Tira, recoge ese balón. Y ahí está el contacto del brazo de Fabricio Roberto. Roberto. ¿Qué estará pensando George Cal?
¿dónde deja la maleta, ¿no? ¿Dónde deja la maleta? No sé, ¿qué hago yo aquí, no? Puedo pasar a la historia por ser... Bien, pues vamos, vamos a adelantar acontecimientos. Hey, el marcador está... está... el marcador es... no ha parado el tiempo. 41-23. Es el resultado. Ha pitado una falta y no ha parado el tiempo. El sorprendente resultado que registra el marcador del Conseco Fieldhouse. Estamos en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos. 4 segundos de posesión. Ahí está Escola. Se juega el tiro corto. Se acabó la posesión. Y posesión para el equipo de los Estados Unidos. Vamos a ir recogiendo el papel de las estadísticas de todos los cuartos, por si nos hace falta. Jugando Michael Finley. Ahí se va Wallace. Le quiso defender por delante y se le marchó. El contraataque, la bandeja no entra de Oberto. Toca Escola, que está en todos los sitios. Cómo luchan, ¿eh? 41-25, 6 para el descanso. Entra Baron David, el rectificado. Uy, no ha podido ahí palmear. Paul Marion, transición del equipo argentino. Pide el balón Paladino. El balón dentro para Noción. ¿Y cómo está jugando Argentina? ¡Qué asistencia! El fundamento del baloncesto. Wow. Importante este fundamento. Mío, el qué, pase. ¡Qué partidazo de los argentinos! ¡Qué pase, qué mate! Mira, 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 otro balón que se llevan. Falto. Ahí lo tiene, José. Fíjate que pase de Pepe Sánchez. Y con qué ganas mata ahí Nocioni. Bueno, vamos a ver cuánto dura esto. De momento llevamos 4.5 con los argentinos por delante. Se va Escola. Partidazo también. Ha estado espléndido Luis Escola. Vamos a ver ese salto. Pues... vaya salto a tirar a nuestro amigo Rems. Ha engañado a los dos saltadores. Y tal vez también. Por lo menos al argentino le ha engañado. Balón dentro, Marion. A la línea de tiros libres. Vamos a ver, Rafael, que va a indicar la falta del 13, Nocioni. Creo que es la tercera, ¿eh? Sí, es la tercera. Nocioni dice que no, que eso ha sido falta. Tiro libre adicional para Sean Marion. Ahí están sus promedios en este campeonato del mundo de Indianapolis. 11 puntos por partido. Ha fallado adicional. El rebote para Michael Finley. Se le ha escapado. Pero dice Rens que ha tocado Volkovitsky. Por lo tanto, saque de fondo. Volkovitsky, que juega en el CSKA de Moscú. Sí, juega la temporada pasada. Él tiene pasaporte polaco. Sí, el apellido le delata, ¿no? Así le lo indica. Volkovitsky. Se ha pasado ahí. Paul Pierce. 43-27. Ha tocado cortando esa línea de pase. Baron Davis. Fíjate, Argentina, ¿eh? Sin su estrella Ginóbili. Pues ha cargado enseguida de faltas y el nivel, el rendimiento que están dando todos los jugadores. Hay otro jugador con problemas de faltas. Andrés Nocioni. Vamos a ver. Volkovic, que no ha podido con Marion. Juega con Oberto. Oberto sin sitio, pero ha sido suficientemente clarividente para asistir a Sánchez. 45-27. Vuelve la máxima. 18. Nadie ha estado por delante del equipo americano con esta ventaja. Ni aquí ni en ningún sitio. Con jugadores profesionales, con jugadores NBA. Vemos ahí la asistencia de Oberto y la canasta de Sánchez. Ha cometido la segunda
Pepe Sánchez, balón en juego para el equipo americano. Sol Marion, se desmarcaba ahí Michael Finley. Pocas ideas en el ataque para el equipo USA. Vamos a ver, Davis, arma, tira de tres, no, hierro, rebote, que rebote acogido ahí alto. Volkovsky, Rubén Volkovsky, el jugador del CSKA de Moscú. Juega Argentina para ponerse con la máxima, 20 o 21, ¿eh? La 19. Ahí está Sánchez, penetra Sánchez. Oberto con problemas. Se la ha escapado. Así se la ha escapado, luego la va con la punta de la bota. Bueno, también hay que tener en cuenta José Montero, el desgaste que están haciendo los argentinos, el cansancio que se va acumulando. Sí, pero también los americanos, ¿eh? Bueno, que están persiguiendo, no están defendiendo, están persiguiendo a los argentinos, ¿eh? Por todo el campo. Vaya partidazo de Argentina. Fíjate, Estados Unidos ha basado mucho su juego a lo largo del campeonato en el dominio de los rebotes. Y vamos, en el primer cuarto, 7 para Estados Unidos, 11 para Argentina. Bien, pues solo cuando juega Estados Unidos el partido se ambienta con la presencia de estas bailarinas, las bailarinas del campeonato del mundo. Hoy es bailarinas y bailarines. Hoy sí, hoy también hay bailarines. Con Sico Fieldhouse, Indianapolis. Es la última jornada de los octavos de final. Mañana comienza la jornada decisiva, los cuartos de final. En el RCA Don a las 4, 3 en las Islas Canarias, Puerto Rico a las 3, ¿no? No, a las 3, sí. A las 3. Hay que estar sumando, restando a las 3 de la madrugada, 2 en las Islas Canarias, Puerto Rico, Angola. Si pierde Angola, seríamos primeros. Y Nacho, ¿tenemos ya horario para el equipo español mañana en cuartos? No, la organización todavía no, para que no termine la jornada. Vamos, nos gustaría jugar a las 5:30. Sí, sí, el horario es 5:30. Porque para que 12:30 en la península, una hora menos en Canarias. Sí, para que los españoles, las 8 de aquí, no, exacto, no tengan que aguantar mucho, ¿no? Bueno, pero los seguidores españoles al baloncesto, sí, son, bueno, seguidores fieles. Están acostumbrados a madrugar o a no acostarse. Exacto. Pero bueno, si se juega a las 12:30, mejor. 12:30 en las Canarias. Juega Michael Finley. En esa penetración, otro robo de balón, pero recupera Marion. Marion tira, no anota. Oberto, otro rebote para Argentina. No pueden, ¿eh? Y otra transición con Pepe Sánchez. Ahí está Oberto. Oberto para Volkovsky. Sale también Paladino. Pues con Ochini puede tirar de tres. Balón dentro para Volkovsky. No, desviado. El rebote va a ser, sin embargo, para Oberto. No había tocado ahora. Dice Oberto. A mí me sí, parece que es otra jugada. Por vamos lo tanto, el balón tiene que ser para los argentinos. Sí. Vamos a ver. Así lo dice Rems. Vamos a ver si tocó aro el tiro de Paladino. Bueno, pero aunque no hubiese tocado aro, es una acción de tirar. Uh-huh, por lo tanto, si se coge el rebote, pues ahí está. Otra posesión de 24 segundos. Sánchez para Sconocini, de nuevo el base del Lucentum de Alicante. Posesión muy larga, buscando una buena selección de tiros. Esa bandeja se queda corta de Hugo Sconocini. Y la transición ahora es para el equipo americano. El cambio de ritmo de Miller, la penetración, la falta de ataque. Wrench indica la falta a Miller. Segunda. Los americanos están
Sí, 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 no, ataque, no hay claro. duda, ¿no? Está ahí clavado. Están precipitados, Kovitsky. Están precipitados. Están ansiosos por, sí. por recuperar y... Y con el susto en el cuerpo. Bueno, todavía, bueno, todavía con el susto, todavía no saben ni lo que les ha caído por aquí encima. Vamos a ver el zurdo Sánchez, no. Un tiro al hierro. Ahí va Paul Pierce. Jugador. Con un dribble muy elegante. Ahí tiene que tirar de tres porque estaba solo. Y triple para... Ahí no salió nadie. Triple para Miller. ...45-30, 15 para Argentina todavía... ...tira Oberto... ...y anota Fabricio Oberto... ...aguanta el equipo argentino... ...pase dentro... ...y hay Michael Finley... ...anota en el poste bajo solo... ...un intercambio de canastas ahora... ...pero también los argentinos anotan... ...sí... Paladino, el bloqueo de Volkovski, triple, 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 tres tiros. Tres tiros. Tres tiros. Michael Finley protesta, falta del jugador de los Dallas. Tres tiros para Paladino y en el, la silla de cambios, Ginóbili. Ahí lo vamos a ver. Bueno, pues tres tiros libres para... Leandro Torito Paladino. Buena mano tiene el escolta argentino. Ahí está con 5 puntos. Anota también el segundo. Ahí está George Karl a la sazón, entrenador de los Bucks de Milwaukee. Anota los tres, se coloca con 8, se va al banquillo y vuelve la estrella, el Manuel Manu Ginóbili. Aunque en esta llamada estrella Ginóbili con este equipo, sí. todos son jugadorazos. Bueno, por su paso por el Kinder, donde ha sido mejor jugador de la Liga, de la Euroliga, y por su fichaje por los Spurs. Jugando Wallace, tiene que sacar fuera. Para Paul Pierce. Paul Pierce con Byron Davis. Triple, 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 triple. No, hierro, rebote de Volkovski. Balón para Sánchez. Bueno, vuelve a jugar el equipo argentino para volver a tener la máxima diferencia. Está con 18 de ventaja. Balón para Oberto. Ahí está Ginóbili. Entra muy bien Ginóbili. Entra muy bien, tiene una fuerza. Es su gran especialidad. Y 20. Esa es la máxima. Diferencia histórica. Vamos a ver, triple, triple, triple Finlay. Desde la esquina de Michael Finlay. Estamos en el último minuto. Pepe Sánchez, balón para Oberto, juega con Ginóbili, que mira el tiempo que falta para que acabe su posesión. Otra penetración de Ginóbili, esta vez se le escapa el balón, pero hay falta de Finlay. Y tiempo muerto. Vamos a verlo. No, esta es la que acaba en canasta. Fíjate en el aire qué rectificado. Cómo ha separado el balón de evitar el tapón. Exacto, de la mano del defensor. Muy arriba en el salto, saltando mucho, muy arriba con la mano. Por cierto, que el segundo entrenador es Popovich y es el entrenador de los Spurs. Sí. Ahí va a jugar. Ahí va con a jugar. Con Duncan, con Robinson. Un sueño para cualquier jugador no americano. Hablando de sueño. Pesadilla para... Bueno, para el equipo USA. A ver qué pasa en la segunda parte. Y el sueño de muchos, ¿no? Derrotar por primera vez a un equipo NBA. Imagino yo que en Argentina debe estar medio país convulsionado en estos momentos. Sí, lo que no sé si en Argentina lo dan en abierto. Creo que es una televisión de la ESPN. Hay que pasar por caja. Yo creo que merece la pena, ¿no? Bueno.
Creo que es así, tampoco. Por cierto, por aquí hay un jugador legendario, Milanesio, miembro de esa selección durante muchos años. Marcelo Milanesio. Yo insisto, yo estoy mirando a los yugoslavos, estoy viendo al secretario general de la y al director técnico de la Federación Yugoslava, y es que ni hablan. Mira, mira a Divac, o sea, tú lo tienes allí, pero... Sí, veo a Marko Jaric. A Jaric, sí, a Gurovic también lo veo. Ah, mira, esto, Jakovic también lo veo. Y a Divac, sí, a Divac lo veo ahí, uff. Pues con una cara de circunstancia. Porque ya saben, en los cuartos, segundo contra tercero. Yugoslavia parece que va a acabar tercera. No, Yugoslavia acaba tercera. Ah, no, que falta el Puerto Rico-Angola. Puerto Rico-Angola. Y Ginóbili. Oh, y si fuese más regular en el tiro. 53-35. Ahí va el equipo de la USA Basketball, un equipo de Estados Unidos, con ese tiro fantástico de Paul Pierce. Puede ser el último balón de esta primera parte y lo disfruta el equipo argentino. La presión de Baron Davis sobre Sánchez, ahí está en ese dribbling de protección. Sigue aguantando Pepe Sánchez, el pase se le ha escapado. Bueno, disponen de un segundo y ocho décimas para cortar la diferencia argentina. Vamos a ver, Baron Davis, balón ahí para Wallace, tira Wallace, se acaba. Ha hecho bien ahí Oberto de no poner mucha resistencia porque le podía caer una falta y tres tiros libres, por lo tanto, para Wallace. Bueno, José, histórico, ¿no? A mí me lo parece, vamos. Más que el estar delante o detrás, porque a veces, bueno, mira, el equipo americano en algunos partidos ha salido relajado. No, mira, seguidores de, locos, no sé, de Boca Juniors aquí. Estos son de Boca. El fútbol y el baloncesto aquí hermanado, aquí en el Consejo Field House. Muchos seguidores con la albiceleste de Argentina, porque su selección de momento ha hecho algo histórico, ¿no? Ganar al equipo americano al descanso y además por esa diferencia. 53-37. Sí, yo creo, Nacho, que más que el hecho de estar delante o no en el marcador, lo histórico es la diferencia. Y la 6-37, creo que no son 16 puntos, ¿no? Pero bueno, y la imagen de uno, de otro, cómo ha dominado Argentina a los americanos y cómo los americanos, bueno, se han descentrado de una manera absoluta. Bien, pues ese es el resultado. Argentina 53, Estados Unidos 37, son en efecto 16 puntos de ventaja para Argentina. Volveremos para ofrecerles el segundo tiempo. Que esa selección americana ha estado compuesta por jugadores de la NBA. Aquí estoy repasando las participaciones de equipos de jugadores de NBA en la selección estadounidense, que empezaron en el 92. Ya hemos hablado del Dream Team, del genuino. Allí fue un 8-0, 8 victorias, 0 derrotas. En el campeonato del mundo del 94 en Toronto, pues igual, 8-0. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, otro, el mismo récord, 8-0. Y en Sydney, pues lo mismo, 8-0. Pues me sale 42. 42 victorias, 0 derrotas. Bien, pues
va a comenzar este tercer cuarto. Nacho, yo me he fijado en el calentamiento. No, es que... Dime. No, este había sumado 10 de una calificación olímpica que no hay que contar, ¿eh? Exacto. Es que aquí los americanos cuentan también la calificación olímpica y un y unos Google Queen. Pero eso nos olvidamos. Eso nos olvidamos. Entonces ahora sí. Bueno, y los americanos, que yo creo que ahora van a salir muy diferentes. Estaba mirando al principio del partido el calentamiento, los americanos, entonces eran risitas, tal, ahora la tiro por aquí, ahora la tiro por allá, mira qué bien, qué bonito que lo he hecho. Y bueno, pues ahí se han encontrado una primera parte con 16 puntos de desventaja. Y han salido ahora en el descanso y ahí estaban ya todos serios, calentando fuerte, concentrados en los tiros. A ver qué sucede. Bien, pues va a comenzar este tercer cuarto. Todo esto que les hemos contado aparece aquí en la revista que nos ha dado la USA Basketball, el legado de la selección de Estados Unidos, representada por jugadores de la NBA. Ellos incluyen una edición de los Goodwill Games y una clasificación olímpica en ese legado. Comienza ese tercer cuarto. Ahí tenemos a Jermaine O'Neal. Falta Oberto. Pues va a ser la tercera. Y sale Escola. Mala noticia para los intereses del equipo argentino, esa falta de Oberto. Jermaine O'Neal. Los dos primeros puntos de este tercer cuarto. Juega el equipo argentino, pide ahí falta Ginóbili y ahí en la transición el equipo americano con André Miller. El tiro no entra, el rebote para el propio Miller, ahí no se puede levantar porque no tiene ángulo para tirar. Sí tiene ahí un buen ángulo Pierce. Estaba de cara, aunque en el arco de 6-25 anotó su segundo triple Paul Pierce. Despierta el público americano después de este 4-0 de parcial a favor de su selección en este tercer cuarto. Vamos a ver, triple de Montecchia, qué rebote de Escola. Escola. Qué rebote ofensivo de Luis Escola. Balón para Elton Brand. El tiro desde la pintura, engancho no, rebote O'Neal. Y la falta, como sea, para Ginóbili, cuarta. La tercero. No. Escola. La segunda. La cara de fondo. André Miller. Qué mal. Roba Escola. Vamos a ver, está solo. Solo va con el Sonokini. Ahí va Ginóbili. Y vuelta a empezar. Ataque 5 contra 5 ahora para el equipo argentino con Montecchia. Se abre aquí Ginóbili. Emmanuel Manu Ginóbili, nuevo jugador de los Spurs. El pase para Volkovinsky. Volkovinsky tira muy bien. O sea, ahí está esa posición. Ese es su tirito. Y otra vez 16 para los argentinos. Porque el parcial es de 4-0 ahora a favor del equipo argentino. Balón dentro para Jermaine O'Neal. Buen movimiento ahí en la pintura de O'Neal. ...57-43...
juega Luis Scola y tiene un aclarado, vamos a ver. Muy bien. Oh, cómo está jugando Scola. Y aquí en Estados Unidos, jugador drafteado, ¿no? Sí. Vamos a ver el tiro de Miller, entra. Balón para Montecchia. Montecchia, Luis Scola. Su defensor es Elton Brand. El tiro de Volkovinsky de tres. El balón lo tocó Paul Pierce y se lo queda Michael Finley. Bueno, 22-12, gana Angola en el primer cuarto. Pasos, pasos de Elton Brand. Los indica Renz. Ha pedido la jugada camiseta Magnano, Rubén Magnano, el seleccionador argentino. Montecchia, ahí está Ginóbili. Uy, de espaldas a la canasta. Ahí va el equipo americano con Paul Pierce. Balón para Michael Finley, de espaldas al aro. Aguanta, oh. Michael Finley y hace un canastón. Bueno, recorta el equipo americano y el público del Consico anima más que nunca. Ginóbili, Volkovinsky fuera, Sconcini, Sconcini para Volkovinsky de tres, triple. Hola. Triple de Volkovinsky para apaciguar ánimos. Ahí va Miller, qué rapidez la de Miller. Renz dice que no y el público se encrespa. Falta de Montecchia. Ese es el triple de Rubén Volkovinsky, autor de 9 puntos. La presión de Montecchia sobre Miller. Miller fintando, tira, no anota, rebote Scola. Qué partido de Scola. Montecchia. Con 15. De ventaja para Argentina. Balón dentro para Scola, aclarado. Scola le ha colocado un tapón ahí Jermaine O'Neill. El público, pues, es eso, animando lo que pueden, que son 15 abajo. Con estas jugadas se enardece. Bueno, los americanos lógicamente van a apretar y van a resistir los argentinos. O lo van a intentar, por lo menos. Juega Miller. El corte de Finley, pero el balón es para Paul Pierce. Pierce dentro para Brand. Brand tira, no. El rebote ofensivo para el propio Brand. Triple, triple Pierce, no. Ha tocado suficiente Volkovinsky para dar el balón a Sconcini. Uf, lo que ha fallado ahí Ginóbili. Se había protegido muy bien en esa bandeja, pero la ha fallado. Ahí entra y no anota. También ha fallado una bandeja fácil Miller. Y luego falta. Pues después de 5 minutos, Nacho, del primer cuarto, la Argentina que mantiene la diferencia, ¿eh? Fíjate. El griterío de los aficionados argentinos. Ahí va Volkovinsky. Uf. El balón para el equipo argentino. Ahí se ha metido en la boca el lobo. Tiempo muerto. Bueno, esas 32 victorias que hablábamos, hay que sumar las 5, ¿eh? Que también estos han ganado aquí, han ganado 5 partidos. Bueno, pues son 37. ¿Y la 38 tambalea? La 38 está un poquito... poco dura. No. Ellos cuentan 53-0 porque ya te digo que incluyen un torneo de clasificación olímpica y unos Goodwill Games. Unos Goodwill Games que José Antonio Montero, como jugador de la selección española, ha tenido el honor de disputar. Sí, en el 90. ¿En Seattle tal vez?
en Seattle. Y allí ganó Estados Unidos, que entonces era una selección universitaria. Y bueno, ¿qué tal es ese torneo? Está bien, es muy divertido, es como unas mini olimpiadas, muchos deportes, una olimpiada pequeño, de menor escala. Este es un tiempo muerto de televisión. Estamos en el minuto 5 de este tercer cuarto y sigue por delante el equipo argentino. Vamos a ver si es capaz de aguantar la escuadra de Rubén Magnano y pasar a la historia, ser el primer equipo, la primera selección que gana un equipo de Estados Unidos con jugadores de la NBA. Bien, ahí tienen a los seguidores argentinos. Entraremos este playlist de lo que ha pasado anteriormente, como es el triple de Paul Pierce, uno de los máximos anotadores de este campeonato, que como siempre lidera Dirk Nowitzki. Balón en juego para Argentina. Intenta penetrar Hugo Sconcini. El rebote es para O'Neal. Contraataque del equipo americano con André Miller. Balance defensivo del equipo argentino. A punto de darse ese balón Ginóbili. Y el tiro de Miller dentro. 9 para el base de los Clippers. 62-49. La ventaja ahora es de 13. Volkovitsky, fíjate dónde sale ahí a presionarle Brand, Elton Brand. Balón para Montecchia. Ahí amagado Ginóbili. El tiro muy punteado, pero el balón es para Scola. Pero ya con la posesión consumida. Y empieza a apretar el equipo americano. Empieza a recortar, ¿eh? Sí. Y empieza a ver un poquito más cansado y un poquito más... Pero no están tan lúcidos, no están con la misma frescura en el ataque que en la primera parte. Y tampoco con la misma disciplina ofensiva que han tenido en el primer tiempo. Mira Aro Pierce, tira de tres, hierro, rebote para Fernández, ¿no? No, es para Chini. Y la falta es de O'Neal. La cuarta, ¿eh? Atención que es la cuarta, ¿eh? El jugador de aquí de los Pacers de Indiana juega aquí en Indianápolis, en esta misma cancha, en el Conseco Fieldhouse. 4 faltas al banco. Y entra Antonio Davis, que ha jugado en Europa, en Grecia y en Italia. Jugador de los Raptors, Toronto Raptors. Scola. Ahí el apoyo de Sconcini, pero Scola juega con Alejandro Montecchia. Últimos 10 segundos. Arma y tira. Volkovitsky, hierro. El rebote es para el base Miller. Lanza el contraataque. Ahí va por el carril central Miller. Michael Finley se busca la posición de tiro. Tira. No anota. Y el balón lo ha tocado Montecchia al final. Montecchia, ¿no? Sí. Juega el equipo americano entonces. Vamos a ver si se ponen de acuerdo y alguien va allí a poner el balón en juego. El árbitro podría haber estado contando ya, ¿eh? A 5 segundos, sí. Wallace. Espaldas al aro. Inicia el movimiento Pierce. La canasta, pues se resiste. Balón para Nocioni. Se la entrega ahí a la bola Montecchia. Alejandro Montecchia. Los ataques de los argentinos son más largos de ataque. Falta de ataque ahora a Brazovska, se la indica al 11. Pues me gustaría ver la repetición, sinceramente. Scola. Y entra Miller. Ahí la tienes. ¿Qué quieres que te diga, Nacho? Que la pasen otra vez. A ver si la ves más clara. A ver, exacto.
Hacemos una postproducción. Ahí está Miller. Oh, ahora está resolviendo Miller, ¿eh? Lleva 6 puntos en este cuarto. Ha anotado Scola. A la carga el equipo americano con Miller. Vamos a ver. Miller para Paul Pierce. 62-51. Penetra Paul Pierce. Empiezan a caer muchas faltas. Me parece que le han ido a tocar un poquito la carita. Esto es lo que le puede quedar al equipo a Argentina, ¿eh? Le queda este cuarto y el cuarto contra Estados Unidos y se puede enfrentar en cuartos a Yugoslavia. O a Brasil. Bueno, de momento iba ganando Angola. Eso sí. Pero me parece que en cualquier de cualquier manera Brasil es cuarta. De 11 gana Angola a falta de 6 minutos para acabar el segundo otro cuarto. Un resultado sorprendente que nos puede beneficiar. Bueno, no quiero ni pensar que nos devuelvan el angolazo. El angolazo del 92, ganando a Puerto Rico, que nos ganó, ¿eh? La única derrota del equipo español en este campeonato ante los puertorriqueños. España ha terminado esta fase de octavos ganando a Brasil 84-67, 6 partidos, José Antonio, 5 victorias, no está mal. Sí, sí, no está nada mal, y sobre todo la imagen que ha dado el equipo español, yo creo que ha sido excepcional, excepto con Puerto Rico, que estuvimos casados, ¿no? Casados. Bueno, se ajustaron muchas cosas, los problemas físicos de Alfonso, de Felipe, de Garbajosa. La zona que nos hicieron, porque no hay que decirlo, la zona que nos hicieron los puertorriqueños, que nos ahogó en ataque. Bueno, lo bueno de esto es que nosotros decíamos que siempre había que tener un partido malo en el Mundial, o sea que ya lo hemos tenido. A partir de ahora seguro que ya no fallamos más. Bueno, falla Paul Pierce. Paul Pierce, ¿cómo está hoy? El soporte ofensivo del equipo americano debido a esa lesión que ha sufrido Reggie Miller. Anota el segundo Paul Pierce, 11 para él. Y bueno, la ventaja ya es de 10, ¿eh? Juega Volkovic, gana la posición Scola. Y ha anotado Luis Scola. 14 para el jugador del Tau. André Miller, se va Miller. Buen pase para Antonio Davis, que ha sabido levantarse para cargar a Nocioni con una falta y disponer de un lanzamiento libre adicional. Cuarta de Andrés Nocioni. Pues 4 tiene Nocioni, 3 Oberto. Se había cogido el aro para no caer encima de Davis, no hacer la falta. No anota Antonio Davis. No consiguen bajar de la barrera de los 10. Va a volver Ginóbili, que es el mejor asistente, el mejor pasador del campeonato. 5 asistencias por partido. Ahí está Nocioni ya con 4. Balón para Luis Scola. Vamos a ver, ahí está el movimiento de Scola. Y la falta de Ren, se enfada Wallace. De esa falta es muy difícil que la vea Ren, porque es el árbitro que está debajo de la canasta y tiene a los jugadores de espaldas. Sin embargo, Brazauskas no la pita. Brazauskas. Romualdas Brazauskas. El lituano. El lituano, Ren, el esloveno. Saca de fondo Ginóbili. Volkovitsky. Ahí está Scola. Scola mira aro, tira. Ha tenido que arquear mucho, bombear, porque salía Wallace. Bueno, el mejor taponador de la NBA. Paul Pierce. 3. Su tercer triple. 14. Y los americanos a 7. Derribando ya el muro argentino. El público, pues, se levanta. Los argentinos tratan de contrarrestar estos ánimos de los americanos.
Ya no vemos, ¿eh? Ya no vemos nada. Ya no vemos porque se han levantado aquí los americanos. El orgullo aquí. Es que no está ninguno sentado en su silla, ¿eh? Era 14 puntos Paul Pierce, 3 triples, 7 puntos en este cuarto. Se oye también a los argentinos. Vamos a ver, Ginóbili. Oh, muy corto. Y el rebote es para Paul Pierce. Ruge el Conseco con estos contraataques. Paul Pierce, el balón para Anthony Davis. Falta. Vamos a ver. Escola tercera. Dos tiros libres para. Vuelve Oberto. Para Davis. Luis Escola, que ha hecho un grandísimo partido y lo tienen con 13 puntos, 4 faltas. Bueno, Reggie Miller en el partido. Anota ese primer tiro libre. Anthony Davis. Segundo no, y el balón es para Sánchez. Último segundo de este tercer cuarto. Pepe Sánchez, jugando ahí con Sconocchini. Esa es una buena posición para Volkovski. Pues ahí los tienes, a los argentinos, no se asustan, ¿eh? No, ahí aguantan. 58 para Estados Unidos, 66 Argentina, últimos segundos de este tercer cuarto. Baron Davis. Ahí se abre Reggie Miller. Pone las manos Oberto para que no tire. Pierce Sconocchini. Vamos a ver. Pierce. Falta, oh. Falta Sconocchini. Oh. A ver si son dos o tres. Lo que ha pitado aquí Brazauskas. Oh, una. Uy, uy, uy. El gesto de Sconocchini lo dice todo. También el de Magnano. Y además tres, ¿eh? Sí, sí. De todas maneras, ahí ya era un tiro forzado. Sconocchini ha arriesgado muchísimo. Esa mano no la tenía que haber bajado. Estás con buena posición, él tiene que hacer un tiro forzado, pues que tire, la mete, mala suerte. Ya está con 16, su promedio es de 23. Cayó el tercero. 66-60, vamos a ver, puede aprovechar esta posesión el equipo argentino, cómo penetra Ginóbili, y esto se acaba. Bueno, pues... el equipo americano, José, ha recortado, pero ahí está Argentina todavía por delante y con un margen de 8, 68 a 60. Sí es, Nacho. Son más 16. 8. Ahora son más 8. Bueno, en esta progresión acaban empate. Vaya partidazo estamos viendo, ¿eh? Prometía este partido porque Argentina venía haciendo un excelente campeonato. Ahora se les puede complicar el asunto. Ahí tenemos a George Karl. Nombrado por la USA Basketball, entrenador jefe de este nuevo equipo americano representado por jugadores de la NBA. Ha habido ciertas renuncias y bajas por lesión. Ray Allen,
Jason Kidd. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal dijeron que no. No, y Shaquille O'Neal, aparte de todo, pues no han operado. No han operado. De un dedo del pie. ¿Cómo animan los argentinos? Responden los americanos. Y la pasión se desborda por las gradas. Además hay algún seguidor argentino mezclado entre los americanos. Dios. Argentina, acogió un campeonato del mundo en el 90 con partidos con mucho ambiente en el mítico Luna Park de Buenos Aires, con Marcelo Milanesio, Pichi Campana en el equipo argentino. Comienza este último cuarto y posesión para la selección estadounidense. Juega Byron Davis. Oberto, que busca a su hombre, y de ataque. Brazauskas ahora pita una de ataque. Cuando Pepe Sánchez intenta subir aquí, es con Chini, Ginóbili con problemas. Ahí está Volkovski, no. Y el rebote para Marion, son Marion. Sube el balón. Byron Davis. 68-60, es el mismo resultado del tercer cuarto. Marion, balón dentro para Antonio Davis, el tiro corto, el rebote Volkovski. Balón que controla ahí Hugo Skonochini. Y ahora Pepe Sánchez. Casi hacen 8 segundos para pasar. Eso se cambió así, de 10 se pasó a 8. Ginóbili fuera para el triple. Uf. Va a tener que dejar de tirar triples ahí Volkovski. Qué oportunidad tenía ahí Volkovski, se le ha capado el balón, no lo ha podido controlar, pero entraba de cara, ¿eh? Sí, estaba pensando ya en si la iba a meter para abajo, ¿no?, antes de cogerla. Y entonces, al final, se le va ahí un poquito. Sí. Y hay balón retenido entre Wallace y Volkovski. Al salto, balón para Argentina. Va a jugar a 4, marca ahí Pepe Sánchez. Ginóbili, de nuevo Pepe Sánchez. Uf, cómo le está marcando Marion a ahí está a viendo Ginóbili. De todo. Y Reggie Miller con Spanochini. Ahí va el zurdo, Manu el reverso. Uf, ahí ha querido hacer demasiadas cosas. 3 segundos. Parece que no se están teniendo con Volkovski. 3 segundos. Muy bien. Qué jugada. Qué bien. Pues les ha sobrado a los tres. Vamos, exacto. Muy bien. Argentina es un equipo muy bueno. Los jugadores, técnica, físicamente y tácticamente también. 10, ahora son 10. Ya solo quedan 8 minutos. Matapán. Ahí va Reggie Miller. Esto que se hunde, Nacho. Esto es lo que le gusta al público del Conseco. Esos tiros de Reggie Miller. Campeón olímpico y campeón del mundo. Ahí está driblando Sánchez, muy bien. Oberto dentro. Uf, qué rápido ha estado Byron Davis para cortar ese pase. Sacará de fondo Ginóbili, otra vez la jugada. Qué jugada. Cómo pasan los argentinos, cómo dominan el pase. Qué buenos son, es que son, técnicamente son buenísimos todos. Fíjate, la jugada anterior estaba Byron Davis defendiendo a Sánchez. Sánchez casi no se podía ni mover, ¿eh? Qué barbaridad, era como una sombra. Wallace. Vamos a ver, ayuda de Sánchez. Wallace no se puede levantar, saca fuera. Ahí está Reggie Miller. Reggie Miller tira muy fuerte. Corto. Buena defensa de Ginóbili. Bueno. ¿Cómo lo vive
en el público argentino, ¿eh? Después de la decepción que supuso su selección en el Mundial de Fútbol. Vamos a ver si aquí se pueden llevar una alegría. Ahí va Ginóbili, penetra. Uy, para Sánchez. Volkovski. Se va Ginóbili, se va, rectifica. Y canastón para Manu Ginóbili. Qué bien juega ahí en el aire, ¿eh? Oh, qué salto tiene y qué capacidad de control de su cuerpo. 74-63. 11, ya por encima de los 10. Los argentinos defienden muy fuerte también, ¿eh? Ahí va Marion. Tira Marion, no. Oh, eso es. Balón fuera. Pues han aguantado, José. Nacho, que esto quedan 6 minutos, ¿eh? La primera cometida, ¿eh? Exacto. La primera salida fuerte de los americanos ya la han aguantado. Ahora empieza otra batalla dentro de esta guerra. Vuelven al flex los argentinos, que les ha dado muy buen resultado en la primera parte. Ginóbili. Vamos a ver qué hace ahí Manu Ginóbili. Sigue botando, penetra. Uf. Este es el balón para el equipo americano. Ahí va Baron Davis, se queda atrás Ginóbili. Hay superioridad aquí. Vamos a ver el tiro. Que ha fallado ahí Antonio Davis a 4 metros. Están nerviosos, Nacho, te lo digo. Están precipitados, ¿no? Parece mentira, con la experiencia que tienen estos jugadores en la NBA. Claro, la historia es la historia. La historia es la historia. Y pesa, ¿eh? Pues sí pesa. Ahí va. ¡Esconocini! ¡Qué bandejón! Bueno, pues 13. 76-63. Ahí va Byron Davis. Entra. Falta de Volkovski. Es solo la primera. Volkovski sí se está. Falta de 5 minutos y medio y son 13. Y lo estamos viviendo nosotros, Nacho. Estamos viviendo aquí en el Consejo y lo están viendo ustedes a través de la 2 de Televisión Española. A las 4 menos cuarto de la madrugada. Una hora menos. Por supuesto. Para nuestros aficionados canarios. ¿Cómo están? Mentira, son como flanes. Anota Baron Davis 1. Era Magnano, fíjate. Lo que puede poner en su currículum. Si lo logra. Me va Volkovski. 5 y medio para el final. Es Conocini. Se cae Mike Enfili. Balón para Fabricio en el poste bajo. Saca fuera para Ginóbili. Dentro. Oh, ha perdido, pero recupera. No, falta. De Rubén. Bueno, Volkovski, segunda. Seguimos informando del partido de Angola. De Angola, que atañe directamente a España. A falta de 50 segundos gana Angola de 7 a Puerto Rico. Bueno, ahora va a meter una canasta Piculín. De 5. Y aquí no anota. Parecía una canasta clara para Miller. Antonio Davis. Vamos a ver. Tenía que haber tirado. Tenía que haber tirado, pero tenía una posición y un tiro comodísimo ahí O'Neill. Últimos 5 minutos. En este cuarto, ¿eh? 1 de 6. 4 de 8. Bueno, qué jugador. Qué pase de Pepe Sánchez. Y canastón ahí de Fabricio Oberto. 14. De 14, que no es ni uno ni de dos. Son 14, ¿eh? Son muchos. Está jugando Estados Unidos contra Argentina y contra el peso de la historia. Ahí va Pierce. El triple de Miller. No. Y el balón. Rebote. Pues, falta de O'Neill. Vamos a ver. O'Neill. Sí. Falta es la quinta. De Jermaine O'Neill. Se va Jermaine O'Neill. Vemos ese 2 para 2 que han jugado ahí
Pepe Sánchez y Fabricio Berto. Ahí como aprieta ese puño el jugador del Pamesa. Los argentinos están cantando la alegría. Vamos, vamos, Argentina. Más que el consejo parece la Bombonera, José. Sí. Y como locos. Ah, un par de turcos infiltrados ahí con esto que dice, bueno, nosotros... ¿Cómo nos hemos? Nos han eliminado. Nos vamos de nuevo al 12, vamos a pasárnoslo nos bien. Nos unimos a la fiesta. Vamos a pasárnoslo bien aquí en... Exacto. En señor. No se trata de pasárselo bien, disfrutando con el baloncesto. Exactamente. Uy, Joskal. Joskal y Popovic, su ayudante. Bueno, pues esto es lo que queda. 4-23, los argentinos tienen 14. ...78-64... Y en el otro partido ya estamos diciendo que va, informando que va ganando a cola, ¿eh? Esto nos beneficia. A ver cómo van. Creo que se van al descanso. Descanso. Cuatro arriba, que habla. Bueno, ahí están. Está todo para esperar, ¿eh? Claro. Bueno, igual que aquí. Sí, sí. 45 Angola, 41 Puerto Rico. Si gana Angola, España primero. Entonces Nueva Zelanda, ¿no? Entonces Nueva Zelanda, así es. Entonces tendremos la oportunidad, tendrán ustedes la oportunidad, si esto es así, de ver la jaca, la danza maorí. ¿Cómo se llama? Jaca. Jaca, la danza. Preciosa, por cierto. Sí, es muy bonita. Mira, 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 por megafonía ya les ponen la música de Eye of the Tiger, del rookie. Van a necesitar mucho. Bueno, mucha energía, Argentina. Mucho ánimo necesita Estados Unidos para ganar este partido. Ahí va Sánchez. Es con Ochini. Balón para Ginóbili. Seleccionan mucho los argentinos. Ya son los últimos segundos. Vamos a ver, Ginóbili ahí no puede tirar. Esto se puede acabar. Se acabó. Bueno, pero 14 arriba, 24 segundos menos que quedan. No se podía hacer un cerrojo así a lo calcio. Al catenaccio, ¿no? Al catenaccio, eso. A poner el autobús en la canasta. Ese triple, bueno, de Finley. En el segundo. 14 puntos. 78-67. 11 para Argentina. Ahí va Ginóbili. Tira. Pues si cae... adicional, ¿no? A la banda. Decía que era abajo. El triple de Michael Finley. Balón para Sánchez. 24 segundos más de posesión. Este es Hugo. Es con Ochini la falta de Baron Davis. Pues como... bueno, los americanos todavía no están en... Estamos todos aquí expectantes a ver si bonus ocurre ese hecho histórico, ¿no? Sí es. Este es Ginóbili, lo tiene cerquita y lejos a la vez el equipo argentino. Roberto, pues Roberto más lejos para Sconocchini. Protesta el banquillo americano y Brazauskas para el juego. Tienen razón en sus quejas los estadounidenses. Quedaban 7 segundos cuando ha hecho la entrada y han vuelto a contar 24. Sí, ahí está marcando desde la mesa que son 7. Ahí baja con Leva a ver qué sucede. Para supervisar. Se ha puesto traje de boda hoy. Traje negro. Bueno, de momento Ren manda a uno de los técnicos argentinos a su banquillo. Brazauskas. Estuvo en los partidos de preparación de la selección española por Mala Estepona. Es uno de los árbitros neutrales en este campeonato del mundo porque no está Lituania. Nueve segundos por encima de los tres minutos para el final.
Ahí está esperando Brazauskas a que se corrija el tiempo de posesión. Ahora sí, 7 segundos. Pues lo han dejado como lo que te decía, los 7 segundos del inicio de la entrada de... Ahí va Sánchez. Tira... Eso llorando, cae, ha llorado ese tiro, pero ha entrado. Ese tiro de Pepe Sánchez. Un poquito más de oxígeno para la resistencia argentina. Ese triple no entra. Qué rebote. ¿Ha pisado? No. Falta desconocido. Es con Ochini, falta. La tercera. Aquí tenemos a un argentino que le va a dar algo, ¿no? No, pero es alguien del cuadro técnico, no sé, o algo. Está girado para los medios de comunicación y va diciendo ¡basura, basura! Ese tiro no entra, pero el rebote es para Davis. Michael Finley para Byron Davis, que hace bien. Bueno, 80-69, son 11. Ginobili va a perder aquí. Y canasta, vamos, no puede fallar ahí Baron Davis. Tiene que parar el partido Magnano. Qué balón ha recuperado ahí el equipo americano. El pase de Michael Finley. Ahí se rectificado en el aire de Byron Davis. Aquí pierde Ginobili. Intenta salvar ahí tocando ese balón, pero o iba fuera o iba un jugador americano. Bueno, pues tiempo muerto solicitado por Rubén Magnano aquí en el Consico Fieldhouse, donde quedan todavía 2 minutos 28 segundos para el final del partido. Argentina sigue por delante 80-71. Argentina. Es una cuestión de aguantará Argentina. Argentina a punto de hacer la proeza. Remontará a Estados Unidos. Será historia aquí. Seguirá la historia siendo la misma. ¿Cuántas incógnitas, José? Sí, señor. Bueno, de todas formas, pase lo que pase, los argentinos deben de sentirse súper orgullosos, ¿eh? Están haciendo un grandísimo campeonato y están por delante de los americanos. Muy bueno. No te quiero ni contar la fiesta que puede ser que Argentina gane, que va a ser para ellos, para la delegación. Esto es como dice Javier Broda, es que en este campeonato del mundo no te da tiempo a saborear las victorias y a llorar por la derrota, porque los partidos son diarios, ¿eh? Mañana hay cuartos. Bien, las instrucciones de Magnano ya han concluido. También parece ser que las de George Cal, pero la pista está ocupada por el grupo de animación de este Conseco Fieldhouse de Indianápolis, con una capacidad para 18.000 espectadores. La cancha de los Pacers, equipo de la NBA, y la cancha de las Fever, equipo de la NBA femenina. Bueno, ahí tienen el marcador por cuartos, ¿eh? Pero el total es el importante. 80-71, es balón para Argentina. La presión del equipo americano. Ahí va Sánchez. Ahora con Sconocini. Penetra Sconocini. ¡Ay! Y se ha botado el balón en el pie. Juega Estados Unidos. Byron Davis, penetra, bandeja. Ahí está Finley de tres. No, el rebote para Miller. Vaya rebote de Miller, falta de Sánchez. No, falta, 2 minutos. Ahora el tiempo muerto es de Josh Cal. Ahí sale el primero Josh Cal.
Primero se reúne con su equipo. Y la falta ahí de Pepe Sánchez. 80-71. Son solo 2 minutos. Los argentinos tienen que aguantar estos 2 minutos. Tienen una ventaja de 9. Bueno, vamos a ver los este Rey Emile. No ha salido muy favorecido aquí. No salía muy favorecido, ¿no? En esa caricatura. Escucha los... Escucho. Los norteamericanos tienen ya las 4 faltas de equipo. Con lo cual... Bueno. Los argentinos lo que tienen que hacer ahí, es, ¿no?, jugar con cierta paciencia. No perder el balón o no precipitarse en los primeros segundos. Porque los americanos van a tener ese deseo de recuperar el balón. Y si consiguen que al principio no lo recuperen, pues al final, aguantando, es posible que tengan que hacer una falta. Con lo cual... van a ir a la línea de tiros libres. Estados Unidos, Argentina, si consigue irse 2 veces en estos 2 minutos a la línea de tiros libres y meter 4 puntos, yo creo que prácticamente el partido lo tiene ganado. Bueno, están Pierce y Finley ahí en las alas. Aaron Davis, Antonio Davis y Miguel. Ahí está, el triple de corto. El balón para Argentina. Bueno, y ahí con tranquilidad. Ese triple hacia adelante, pero sin prisa. Bueno, Chini va para allá. Falta de Finley. Y Renzo ha dicho, no me toques. Bueno, pues ahí se va a decidir el partido. En la línea de tiros libres. Ya van una vez. Hugo Esconocini. Anota Esconocini. Fíjate, Car, cómo está. 7 puntos, 4 rebotes. El segundo no. Bueno, hay que ir a la línea de tiros libres y anotar, ¿eh? Falta de ataque, Rens. Acaba de pitar esta falta. Bueno, pues no sé si se ha equivocado o no, pero lo que sí sé seguro es que es valiente. ¿Sí o no? Sí, ya lo. Profesional. Profesional, ya lo es. Luego hay ya muchos años. Uy. Ha perdido Esconocini. Ahí va Miller solo. Ginóbili. Ahí cruza el balón para Esconocini. Sánchez. Juega Oberto. Últimos segundos, están a 8, ¿eh? Y muy lejos. Ahí va Nocioni y falta. Falta del americano. Ese es el robo de la jugada anterior. Y la ganasta en ese contraataque de Miller. Bueno, Andrés Nocioni. Esconocini anotó 1. Vamos a ver lo que hace Andrés Nocioni. El primero de momento ya está arriba, ¿eh?, en el marcador de Argentina. 11 puntos para Nocioni. Segundo, pues también. Muy importantes estos 2 puntos de Nocioni. 10 de ventaja para Argentina. Y vamos a entrar en el último minuto. Todavía quedan algunos segundos. Falta de Ginóbili sobre Miller. No es fácil remontar 10 puntos en un minuto. No sé, tú que tienes mucha experiencia. Sí, y menos a un equipo como el argentino, que está pletórico de moral. Miller. El primero sí.
14 para el base de los Clippers. Y el segundo, no, el segundo no. Ahí se ha precipitado. No, no, era Nocioni. Último minuto. Michael Paul Pierce, ese triple no ha entrado. El rebote para Nocioni. Lo tiene Argentina, ¿eh? Y no comete muchos errores. Juega Estados Unidos. Juega Estados Unidos. 83-74. Tiempo muerto ahora sí de Estados Unidos. Espérate. En 45 segundos los americanos tienen que remontar 9. O al menos forzar la prórroga. Ahí lo tienen, 45 segundos, 83 para Argentina, Estados Unidos 74. Ahí tienen a los seguidores argentinos con la albiceleste. Se mezclan con los brasileños y con los turcos aquí en el Conseco. No, los turcos han apuntado al carro desde el primer momento, ¿eh? Y siguen los yugoslavos allí. Ahí seguimos viendo a Gurovida Jaric. No sé si se ha movido. Ahora no lo vemos. Así no, está ahí. Al lado de Ivac. Quiere ser testigo de lo que puede pasar aquí. Muy largas, lógicamente, las instrucciones de George Karl. O sea, a los americanos no les queda más remedio que anotar. Tampoco se les debe caer el mundo aquí al equipo americano, siguen en competición. Decía que no les queda más remedio a los americanos que anotar y intentar parar el tiempo con faltas rápidas. Saca Miller. Michael Finley, claro, Pierce. ¡Oh! Se le ha escapado el balón a Pierce. Ahí a ver, salto, falta. Falta de Pierce. Uf. Atención, falta de Pierce. José, ¿qué quieres que te diga? Pues... Uy, lo que se va a escribir. Va a haber de lo todo que se aquí. Va a hablar a partir de ahora, ¿no? Bueno, los argentinos ya no sé si la celebran, pero por lo menos la saborean. Ginóbili no anota el primero. La presión también para ganar. Segundo sí, otro puntito más. 10, 84-74. Ahí va Byron Davis, tiene que tirar de tres. No, este puede ser el último cartucho. Este ha podido ser el último cartucho. Nacho, estos han ganado, ¿eh? Vamos a esperar hasta el final, José. No, bueno. Sí, yo creo que sí. Ahí está Montecchia. Ahí va Ginóbili. Uy, se cae esto. Si mete eso, Dios mío. Bueno. ¿Cómo se ha aguantado en el aire? Bueno, mira cómo están los argentinos en el banquillo, Nacho, en las imágenes. Sí, sí, impresionante, Argentina, ¿eh? Sabíamos que venía con un gran equipo, iba a dar guerra, pero no pensábamos que pudiera ganar aquí al equipo americano. Ginóbili. Impresionante, ¿eh? Esto es histórico, fíjate, ¿eh? Seguidores argentinos que no se lo creen, llorando. No se lo cree nadie prácticamente, no se lo creía nadie, por lo menos antes de empezar el partido. Bueno, pues esto va a acabar. Poco puede hacer ya el equipo americano. Sonará el bocinazo, un bocinazo histórico. El triple de Pierre, la falta es de Michael Finley. Y lo que no hemos visto desde el 92. Ah, perdón, 92 no lo vimos, 92 ganó. Ganó 8-0 el récord fue de 8 victorias, 0 derrotas. Desde el 90, en el campeonato del mundo del 90, Argentina se proclamó... perdón, Argentina, Yugoslavia se proclamó campeona. Bueno, lo que no ha pasado en el 92, ni en el 94, ni en el 96, ni en el 2000. Va a pasar aquí en el 2002, en este
Campeonato del Mundo. Por primera vez, Estados Unidos, con jugadores de la NBA, va a perder. Y el honor va a ser para el equipo argentino. Argentina gana a Estados Unidos. Ahora sí, ahora se desborda la alegría. El resultado final, un resultado histórico. Aquí en el Conseco Field House de Indianápolis, Argentina 87, Estados Unidos 80. Ha ganado el equipo argentino. Bueno, por lo tanto, Argentina va a quedar primero de este grupo F y Estados Unidos segunda. Bueno, ahora con deportividad, los americanos han encajado esta derrota. El campeonato continúa para ellos, ¿eh? Sí, continúa para todos. La medalla de oro todavía está ahí. Bueno, lo que pasa es que Argentina ha dado un gran paso, ¿eh? Ya para empezar, para meterse en la lucha por las medallas. Ha quitado de encima a Yugoslavia. Mira los yugoslavos cómo están. De pie, manos en los bolsillos. Porque mañana... Vaya cara vamos. Tienen. Bueno, pues fueron 37 partidos sin perder. El 38 se acabó la racha. Aquí ha ganado el equipo argentino, la selección de Argentina. Repetimos ese resultado histórico. Argentina 87, Estados Unidos 80. Primera derrota del equipo americano. Los argentinos continúan imbatidos. Y mañana día de cuartos. Hasta mañana, por lo tanto, un saludo desde Indianápolis.